El 2 de abril del año de 2023 en Estados Unidos, un youtuber de bromas llamado Tanner, se encontraba en un centro comercial, grabando alguna especie de broma. Después se puede ver cómo se acerca un tipo llamado Collie, quien era trabajador de delivery y se encontraba recogiendo un pedido. En ese momento Tanner con un celular en la mano se empieza a acercar a Collie. En su teléfono se mostraba una frase ofensiva, Collie le dijo varias veces que se detuviera, pero Tanner siguió invadiendo su espacio personal, hasta que Collie intentó quitar el teléfono de su cara pero al no obedecer, sacó un artefacto de fuego del bolsillo y abrió fuego contra Tanner. Cayó al piso y tiempo después fue llevado al hospital donde se pudo recuperar. El trabajador cumplió una condena de 8 meses en prisión, pero fue liberado al considerarse como defensa personal ya que Tanner lo estaba acosando. Una persona en Florida llamada Kenan Michael. En el año de 2015. Un domingo a las 8 de la noche, publicó un tuit que informaba que acababa de quitarle la vida a alguien. Después publicaría otro tuit acompañado de la foto de lo ocurrido, donde se podía apreciar a alguien en la calle. La publicación fue eliminada pero logró hacerse viral rápidamente. Lo que ocurrió fue que el dueño de la publicación atropelló a alguien y decidió subirlos a Twitter. La policía fue al lugar de lo ocurrido e identificaron a la víctima como Trevius William, un niño de solamente 16 años que había salido a la calle a comprar una barra de pan. La madre habló con periodistas donde mencionó que se encontraba en un cumpleaños de su otro hijo cuando se dio con la sorpresa y después entrar a redes sociales y ver cómo circulaba la foto de su hijo. No se sabe qué condena le dieron al culpable. Ocurrido en julio de 2017. Una chica llamada Obdulia Sánchez, de 18 años, se encontraba con su hermana pequeña de 14 años en su vehículo y otra niña de esa misma edad en el asiento trasero. La cuestión es que Obdulia se encontraba en estado de ebriedad mientras conducía. El vehículo se encontraba en una carretera cuando Obdulia decidió tomar su teléfono y empezar a transmitir por Instagram mientras manejaba. En el momento de la transmisión, se capta cómo el auto se desvía, lo que hace que choque y el auto reciba un fuerte golpe. Cuando el auto se detiene por el impacto, Obdulia seguía transmitiendo por Instagram, después va a la puerta donde su hermana y la saca del vehículo, pero la niña no mostraba ningún signo vital. Obdulia cambia la cámara y enfoca a su hermana que está tirada en el suelo mientras dice, despierta. Después se enfoca su propio rostro y dice, esto es lo último que quería que sucediera. Descansa en paz cariño, si no sobrevives lo siento, todo sin soltar el teléfono y terminar el en vivo. La chica que iba atrás sufrió heridas en su pierna. Obdulia fue arrestada por conducción bajo efectos del alcohol. Hace muchos años en YouTube, había sido creado un canal, así como miles y miles en cada tiempo. Un canal llamado Big Money T. Canal que trataba sobre un padre y sus hijos, o cosas casuales que haría cualquier adulto a su edad, lo que podríamos considerar que era un canal para guardar recuerdos familiares. El canal era dirigido por Trent Van Pascal. Donde sus vídeos nos enseñaba distintas actividades de su día a día, como tutoriales, su familia, el primer día de escuela de su hijo, todo totalmente normal. Todo cambió cuando un día, Trent publicó un video extraño con duración de 5 minutos, donde se podía ver cómo enfocaba directamente a su rostro y empezaba a hablar. En el video se puede ver a Trent pidiendo disculpas a sus hijos por lo que hizo, mientras que acusaba a su esposa de haber sido infiel. En Trent le pide perdón a su hija y a su hijastro, diciendo que todo es culpa de su madre, diciendo: yo no hice esto, tu mamá eligió esto, me había estado engañando durante mucho tiempo, no le hice nada malo. Después finaliza el video con él moviendo la cámara de manera extraña. Después de esto, se presume que en ese momento que termina la grabación, su esposa llamada Savannah, había ingresado a su casa. En ese momento Trent con un artefacto de fuego decidió arrebatarle la vida y darse a la fuga.
Al poco tiempo llegó la policía a la escena del crimen, donde encontraron y auxiliaron a Savannah y fue llevada al hospital, pero lamentablemente perdió la vida. Trent había huido en su vehículo y estaba siendo buscado. Finalmente lo encontraron afuera de un Walmart. En ese momento un agente le disparó, hiriendo a Trent para poder arrestarlo, y después fue llevado al hospital. Se le impuso una fianza de $550,000 que logró pagar y fue puesto en libertad con la condición que llevara un monitor en su tobillo. Pasó el tiempo y un 13 de abril de 2022, Pascal se quitó el monitor del tobillo y se dio a la fuga nuevamente. Se dice que robó un automóvil mientras usaba un artefacto de fuego, obligando a una persona a bajar del vehículo. Empezaría una persecución, pero se logró dar a la fuga, desapareciendo por meses y siendo buscado. Pasó el tiempo y llegaron reportes de haber visto a Pascal, así que la policía se dirigió al lugar. Pascal estaba adentro de una camioneta. Cuando la policía lo localizó, se acercaron a él y le pidieron que se rindiera. En ese momento Pascal sujetó su artefacto de fuego y puso fin a su vida. En el año de 2014, una cuenta de Twitter llamada Felina con el arroba de Miud3 colaboraba con un grupo que se llamaba Valor por Tamaulipas, quien difundía información y noticias sobre el crimen organizado en el estado de Tamaulipas, México, para todo el público en sus redes sociales. Rápidamente la cuenta de Felina empezó a recibir mensajes amenazantes por estar informando a las personas sobre las fechorías que el crimen organizado estaba haciendo. Pasó el tiempo y Felina seguía informando a toda la gente sobre lo que pasaba en el estado, hasta que un día para otro todo acabaría. Un jueves 16 de octubre del año 2014. La cuenta de Felina había publicado unos tweets muy extraños. El primer tuit decía: "Amigos y familiares, mi verdadero nombre es María del Rosario Fuentes Rubio. Yo soy doctora, hoy mi vida ha llegado a su fin". Después otros dos tweets más que junto decían: "No me queda más que decirles que no cometan el mismo error que yo, no se gana nada, al contrario hoy me doy cuenta que encontré la muerte a cambio de nada". Después menciona a otras cuentas que también hacían lo mismo que ella: "Están más cerca de nosotros de lo que creen". Después publica un último tuit que dice: "Cierren sus cuentas, no arriesguen a sus familias como lo hice yo, les pido perdón". Ese último tuit iba acompañada con dos imágenes. La primera es de la creadora de la cuenta, donde se puede ver con una mirada sombría. Después la segunda imagen, donde se puede apreciar a la creadora de la cuenta sin vida. Alrededor del año de 2010. En internet comenzó a circular algunas imágenes donde se podía apreciar a un hombre no identificado jugando con partes de personas, ya sea embriones o niños pequeños. También se tomaba fotos con niños que estaban en estados graves de salud, discapacitados o en coma. Las fotos fueron publicadas por primera vez en un sitio antiguo de internet que ahora ya está eliminado y en 4chan. El hombre fue apodado como Dr. Globe, ya que en sus fotos se podía ver con unos guantes y también una máscara. A primera vista se especuló que trabajaba en la morgue o era un enfermero o trabajador de algún centro médico infantil, ya que podía tener contacto con sus cuerpos de manera fácil. Incluso hubo mucha gente que investigó el más mínimo detalle de las fotografías. Se investigó el fondo de las fotografías, el vestuario que llevaba, cuánto medía y el país donde se encontraba. Se llenó de especulaciones como que era un hospital. En las fotos se puede apreciar cómo el hombre apodado Dr. Globes no trataba de alguna manera respetuosa a los cuerpos que tenía en su disposición y tampoco a los niños con discapacidad ni en coma. Incluso posaba para algunas fotos. Incluso existe una página donde puedes dar información sobre esa persona y saber cuál es su identidad, pero hasta el día de hoy, todo eso es desconocido.